Hola, hola navegantes, bienvenido a este tutorial donde vamos a aprender a ocupar ManyChat y cómo puede ser beneficioso para tu negocio o marca que estás desarrollando en este momento. Vamos a aprender a dirigir potenciales clientes directamente a tu WhatsApp a través de tu cuenta de Instagram. El viaje que vamos a tener hoy. Primero, la breve introducción, vamos a aprender qué es ManyChat y cómo utilizarlo. Vamos a establecer la meta, qué es lo que queremos lograr con ManyChat, las herramientas que necesitamos, la necesidad, por qué tenemos que aplicar ManyChat en este momento o por qué deberíamos aplicarlo. Vamos a configurar ManyChat, vamos a crear nuestro primer flujo automatizado, el mensaje de bienvenida, añadir enlace de WhatsApp para que te puedan contactar directamente, activar y probar el flujo y la conclusión y cierre de esta clase donde aprenderás a utilizar ManyChat. Comenzamos entonces navegando. ¿Sabías que puedes automatizar el proceso de dirigir a tus seguidores de Instagram directamente a tu WhatsApp en solo unos minutos? Imagina convertir tus interacciones en Instagram en clientes reales con un solo clic. Hola, hola navegante, soy Giorgio Interdonato de Navegante Digital y hoy te voy a mostrar cómo puedes utilizar ManyChat exactamente para hacer esta tarea: dirigir potenciales clientes a tu WhatsApp a través de Instagram. ¿Cuál es la meta que vamos a alcanzar en el viaje de hoy? Vamos a configurar un sistema que automáticamente llevará a tus seguidores de Instagram a tu WhatsApp para que puedan contactarte fácilmente y aumentar así tus oportunidades de venta. ¿Qué es lo que necesitamos? Primero, tu cuenta de Instagram, una cuenta en ManyChat, WhatsApp Business instalado y configurado y, por supuesto, lo más importante, las ganas de aprender. Aquí todo lo que vamos a aprender se van a hacer con las opciones gratuitas que tienen las plataformas y de esta forma optimizar también nuestro presupuesto. Así que te invito a tomar atención, ir tomando nota o ir ejecutando a la par mientras pones pausa a este video. Recuerda compartir y darle like a este video para que así podamos seguir creciendo y seguir trayendo este tipo de contenido al canal. Lo otro importante, déjame saber en los comentarios qué otro tipo de videos te gustaría que tuviéramos en el canal, qué otras habilidades digitales te gustarían aprender para que puedas aplicar en el desarrollo de tu marca. Esta es una herramienta necesaria. ¿Por qué? ManyChat es una herramienta bastante poderosa que nos permite crear flujos automatizados para interactuar con nuestros seguidores de forma más eficiente y con menos estrés. Hoy nos vamos a enfocar en cómo utilizar ManyChat para poder dirigir todas las conversaciones que queramos desde nuestro Instagram directamente a nuestro WhatsApp y así poder tener en automático esta cuenta y poco a poco ir seleccionando potenciales clientes. ¿Cuál es la necesidad que vamos a suplir hoy día? Muchos emprendedores y negocios luchan por convertir sus seguidores en clientes activos. Siempre hay algo que falta: el estar presente constantemente. Uno es por tiempo, por trabajo, por falta de conocimiento o porque no tenemos las habilidades necesarias para poder llevarlo a cabo. Es aquí donde entra ManyChat, porque lo podemos dejar configurado una sola vez y ya comienza a trabajar en automático para nosotros. Con esta técnica vamos a simplificar el proceso completo de poder generar nuevos potenciales clientes. Comenzamos entonces, navegantes, configurando ManyChat. ¿Qué es lo que tenemos que tener para poder hacer todo esto? Primero, una cuenta de Facebook. Fácil, la mayoría del mundo tiene una cuenta. Segundo, tener conectado nuestro Facebook e Instagram. ¿Cómo se hace eso? Lo vamos a ver en la plataforma de Meta Business Suite. Tercero, Instagram debe ser cuenta de negocios o creador. Esto para poder darle el acceso que corresponde a través de ManyChat. Debes tener tu fanpage creado y conectado a tu Instagram. Nuevamente, esto se hace en Meta Business Suite. Y debes tener configurado tu perfil. Y lo último, que debes tener configurado tu perfil de WhatsApp Business para poder recibir a este potencial cliente. Comenzamos navegando. Entonces, cuando entren a ManyChat, lo primero que van a hacer, vamos a desloguear para poder mostrarles el proceso completo. Aquí está la plataforma de ManyChat y todo lo que van a poder hacer. Vamos a revisar brevemente los precios. Podemos comenzar gratis inmediatamente y tenemos hasta 1000 contactos mensuales, que cada contacto significa cuando, no cuando enviamos un mensaje, sino cuando interactúa el usuario con el mensaje que enviamos, ahí comienza a correr los 1000 contactos que nos ofrece de forma gratuita. Para comenzar, van a crear una cuenta e iniciar sesión con Facebook. Hacen el proceso, integran sus primeras cuentas y van a tener algo así cuando ingresen. Hacen clic en su marca,
van a llegar a este panel, el panel principal, donde van a estar las primeras cuentas que nosotros vamos a agregar. ¿Cómo vemos las cuentas que podemos agregar? Nos dirigimos a la configuración, vemos a Instagram, Messenger, mensajes de texto, correo, WhatsApp y Telegram. La primera de ellas es Instagram. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Como habíamos dicho al inicio del video, vamos a configurar poder dirigir las personas que digan ciertas palabras o que tengan intención de contactar con nosotros y dirigirlos al WhatsApp directamente. Para ello, dijimos que íbamos a configurar el mensaje de bienvenida. ¿Dónde hacemos eso? Vamos a automatización, que ven las automatizaciones que yo ya tengo realizadas, pero vamos a empezar de cero para poder mostrarle cómo funciona. Comenzar desde cero. Si quieren explorar, aquí están muchas plantillas que pueden ir implementando poco a poco. Entonces, esta es la plataforma donde vamos a construir nuestros flujos de trabajo. Primero, vamos a elegir la plataforma, Instagram, y va a ser con un texto de inicio. Primer disparador, dijimos que queremos cuando recibir un comentario o algún saludo a través de nuestro mensaje, queremos que se dispare este flujo. Por ello, vamos a poner que el usuario envía un mensaje. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Cada vez que una persona utilice alguna de estas palabras, va a comenzar a funcionar este flujo de trabajo. Y como estamos, por supuesto, dirigiendo a las personas a nuestro WhatsApp, vamos a poner acá para poder intencionar a las personas cuando creemos nuestras publicaciones que escriban este tipo de palabras. Creamos entonces el gatillante, el trigger, el cuándo va a comenzar a funcionar este proceso. Podemos así creando nuestro propio flujo en base a las necesidades y el tipo de producto o servicio que nosotros trabajamos con nuestra marca. Entonces, tenemos cuándo va a comenzar y qué va a pasar cuando comience este flujo. ¿Qué es lo primero que va a hacer? Vamos a saludar. Hola, nombre de usuario de Instagram. Gracias por tu interés en nuestro servicio. Podemos agregar emojis, por supuesto, directamente para hacerlo más atractivo y más llamativo a la vista. Y vamos a continuar con el mensaje. Te dejo dos opciones. Aquí viene la parte interesante porque podemos empezar a ponerle aditivos a nuestro flujo de trabajo y vamos a colocar añadir un botón. ¿Para qué? Para saber qué queremos que haga nuestro potencial cliente. Queremos que inmediatamente se dirija a nuestro WhatsApp, queremos presentarnos, que nos conozca un poco más, queremos saber qué intención tiene él primero para saber cómo abordar el resto de la conversación y así poder ir intencionando cada paso de este flujo. Entonces, como queremos finalmente dirigirlo a nuestro WhatsApp, lo vamos a poner desde el comienzo, pero dándole otras opciones también. Entonces, hacemos clic aquí y vamos a poner acá, conocer servicios. Otro botón que sea para y aquí en el segundo botón vamos a poner directamente y siempre hay que añadir una opción de darse de baja para cumplir con las políticas de Meta, Facebook, Instagram y WhatsApp. Ya tenemos nuestro mensaje de bienvenida, lista previa,
o el usuario de Instagram va a ser gracias por tu interés, y aquí vienen los botones, que aquí es donde ya se empieza a ser más interactivo y podemos intencionar y guiar a nuestro potencial cliente. Entonces, por el momento obviamente no tenemos nada, lo acabamos de crear y vamos a seguir con los siguientes pasos. Cerramos la vista previa, vamos a agregar acá un nuevo Instagram y que va a ser servicios. En este segundo paso vamos a decir que queremos presentar nuestros servicios. Lo vamos a hacer brevemente. Personalizamos el texto de tal manera que se sienta siempre que estamos hablando de forma personal y directa a quien está contactándonos, y así poder crear este lazo de confianza desde el principio. Muchas gracias en nombre del usuario de Instagram por tu interés en los servicios que ofrecemos en Navegante Digital, que son branding para emprendedores, creación de redes sociales, capacitación en habilidades digitales. Si deseas contratar alguno de los servicios, te invito a contactarme directamente, o si prefieres, agenda una asesoría gratuita. Perfecto, entonces le estamos ofreciendo dos escenarios a esta persona. Vamos a configurarlo rápidamente porque es lo que nos importa en este momento. Ya hemos utilizado el botón de WhatsApp, vamos a ocupar el mismo para que se mantenga la línea y se entienda lo que queremos realizar. Perfecto, vamos a agregar el segundo botón, que va a ser agendar cita, agendar asesoría. Y vamos a comenzar a configurar los botones de WhatsApp. Lo primero, ¿dónde vamos a hacer esto? Van a ir a esta página, crear.wa.link, crear.wa.link, ¿ok? Y van a bajar hasta esta parte donde les pide número de teléfono y el mensaje que quieren enviar de forma predeterminada. Cuando ya tengan esto, van a apretar el botón verde de acá. Yo ya lo tenía preparado para poder hacerlo rápido y mostrarles cómo funciona. Van a descargar el QR por si quieren utilizarlo en otra instancia y van a copiar el link. Volvemos a ManyChat. Vamos al botón de WhatsApp que habíamos creado antes. Vamos la opción que nos da el botón, que queremos que haga este botón al momento que la persona lo presione, le vamos a decir que va a abrir un sitio web y pegamos el link que acabamos de crear. Hacemos lo mismo con el otro botón y copiamos de WhatsApp. Ahora, como pueden notar, estos están desconectados. ¿Qué tenemos que hacer? Pues conectarlo como lo vimos acá, desde el primer paso al primer texto, pero en este caso va a ser desde el botón. Clic y nos aparece la flecha y nos colocamos encima del bloque que queremos conectar. Si queremos visualizarlo por completo, hacemos clic en la varita mágica y de esa forma se ordena, y con el mouse, con el scroll, podemos hacer zoom in o zoom out. Ahora vamos a continuar con la configuración del botón darse de baja, para que las personas puedan tener la opción de no estar suscritos a estos mensajes en caso de que no estén interesados, y si nosotros también podemos ahorrar automatizaciones en ManyChat de las que son gratuitas. Vamos a automatización, nueva automatización, Instagram y una carita. Perfecto. Y acá viene la acción que queremos configurar, que sería establecer opción de salida de Instagram. Con esto inmediatamente tenemos configurado nuestro flujo rapidito. Para acá le tomamos acciones y es con esto lo ordenamos para visualizarlo de forma rápida y estaría completamente listo para utilizar. Volvemos a automatizaciones, vamos al flujo principal de trabajo, estamos, y aquí ya pueden ver está integrado el flujo que acabamos de construir. Otra cosa que vamos a integrar como una opción sea automática, poder categorizar a la persona que ya quiere conocer nuestro servicio para saber que ya hay un primer interés. Para ello vamos a ir al signo más, apretar en acciones y vamos a crear una acción que se llame añadir etiqueta. Puede estar aquí en usado recientemente o en datos de contacto, la primera opción. La etiqueta que vamos a añadir, yo tengo algunas ahí, le vamos a colocar primer, y de esta forma esto se va a colocar cuando se agregue una persona nueva que esté interesada en nuestros servicios. Vamos a ir a nuestra cuenta de contacto, a nuestra ficha de contacto de ManyChat, y va a aparecer una nueva categoría de los que ya están interesados y han pasado por el proceso. Vamos a agregar otra acción
que nos permita categorizar a quienes ya han realizado el contacto por WhatsApp. Vamos a poder llevar un control de las personas que ya están interactuando con nuestra cuenta. Ordenamos para visualizar y así es como va nuestro flujo hasta el momento. Continuamos entonces, vamos a agregar nuevamente, todo se puede duplicar, colocamos acá, apretamos el botón para guiarla al bloque inmediatamente como teníamos con el de WhatsApp. Ahora bien, para poder ver la agenda asesoría o reservas o el medio que tú desees utilizar como segundo medio de contacto, te recomiendo algunos. El primero es Google Suite, que si bien tiene un costo de $10 mensuales o si lo paga anual tiene un costo menor. La gran ventaja es que se integra con toda la suite de Gmail, no tienes que configurar grandes cosas y ya se puede integrar de manera fácil en cualquiera de tus plataformas que ya estás utilizando. Así que voy a ir rápidamente a buscar mi link de agenda de cita gratuita que lo tengo acá integrado en mi Google Calendar. Cada mañana tengo un periodo de tiempo reservado para poder agendar este tipo de citas y vamos a copiar el link directamente para poder integrarlo a nuestro flujo de ManyChat. En el botón, hacemos clic en el botón agendar asesoría, vamos a la opción de abrir sitio web que ya la hemos utilizado para agregar el link de WhatsApp, copiamos directamente y pegamos el link de nuestra agenda que tengamos habilitada y le damos a OK. Vamos a agregar una acción que nos permita categorizar a las personas que hagan clic en agendar asesoría. Agregamos acción, añadir etiqueta, de esta forma que es lo que nos va a permitir hacer. Por ejemplo, si ya tenemos 10 personas que han dado clic en WhatsApp y no nos han contactado, podemos reforzar con otro flujo de mensajes que le diga aún no nos hemos contactado, te puedo ayudar en algo, te puedo hacer alguna otra cosa, o enviar un regalo, enviar un ebook gratuito, y de esta forma podemos insistir en caso de que no haya respuesta inmediata. Volvemos a conectar acá, hacemos clic en el enlace y lo colocamos sobre el bloque que queremos conectar. Ya tenemos esta primera instancia configurado con estas palabras claves. Vamos a agregar la palabra, se puede agregar otro disparador, que el usuario responde a alguna nueva historia. La respuesta contiene cualquier palabra, o sea, cualquier respuesta que nos den a la historia que nosotros publiquemos y esté enlazada a este flujo, va a recibir y comenzar a funcionar en cuanto a la persona nos escriba algo. Lo vamos a dejar en cualquier palabra para poder probarlo y así vean las diferencias. Y ya tenemos nuestro primer flujo armado. Repasamos brevemente entonces qué es lo que acabamos de hacer acá. Entonces, lo que estábamos haciendo fue crear el flujo automatizado y qué es lo que acabamos de construir en pantalla. Primero, un potencial cliente nos envía un mensaje directo y se va a activar el flujo que vemos aquí. Segundo, que un potencial cliente responda a nuestra historia o que un potencial cliente comente una publicación o reel. Estos tres escenarios son completamente configurables de la misma forma y los vamos a seguir viendo en próximos videos. Segundo, ManyChat activa el flujo y envía esta bienvenida. Hola, gracias por tu interés, estos son mis servicios, conoce más o contáctame directamente. Tercero, potencial cliente elige entre las opciones disponibles, que fueron los botones que construimos. Y al final, el objetivo principal es que el potencial cliente se comunica por WhatsApp o en el otro caso, que agenda la asesoría gratis que estamos ofreciendo o carga el regalo que se está ofreciendo. El mensaje de bienvenida que les va a llegar a todas las personas que interactúen en este momento con la historia que tengamos publicada. Los pasos de aquí fueron súper simples. Escribe hola, gracias por tu interés, clic en el enlace para contactarnos directamente WhatsApp o obtén más información, fue lo que estuvimos realizando. Repasamos dónde crear el enlace de WhatsApp. Tienes que ir directamente a crear.wa.link y ahí configurar tu número de teléfono y el mensaje predeterminado que quieres que te llegue a ti cuando la persona va a hacer clic en ese enlace. Activar y probar el flujo. Ahora viene la parte entretenida, que vamos a ir directamente a Instagram a probar este flujo. Vamos a ver cómo se activa y ver qué ajuste le podemos realizar. ¿Ok? Hay un límite de tiempo que puede ser que el usuario solamente lo pueda activar el flujo una vez cada 24 horas. Y la otra opción es que se active cada vez que un usuario hable o interactúe con lo que tenemos configurado. Para poder probarlo, me vine al celular para mostrárselo directamente. Busco la cuenta que tengo configurada. Recuerden que pueden hacerlo
desde otro teléfono que tengan en su cuenta o de algún teléfono de alguno de sus amigos o familiares. Ahora bien, vamos a probar la configuración que hicimos en ManyChat. Escribimos contacto, servicio o cualquiera de las opciones que hayamos configurado. Acá, hola Yor Internato, gracias por tu interés en Navegante Digital, que te pueden ser de utilidad. Conocer servicios o WhatsApp, quiero conocer los servicios. Y ahí automáticamente ya nos tira el mensaje que teníamos predeterminado. Muchas gracias Giorgio por tu interés en los servicios que ofrecemos en Navegante Digital, branding, creación, capacitación. Si deseas contratar alguno de los servicios, te invito a contactar. Y ahí se va WhatsApp directamente, como ya lo teníamos configurado, y comienza a cargar esta parte, que es el contacto directo que queremos conseguir con los potenciales clientes. De esta forma vas a estar optimizando tus procesos. Y ahí, como pueden ver, ya tenemos configurado y aparece el mensaje que habíamos escrito con anterioridad en la creación del link de WhatsApp. Y la otra opción, por supuesto, era agendar asesoría. Vamos a ver que también funciona de inmediato. Y ahora les voy a mostrar en pantalla del computador cómo se han categorizado estas dos conversaciones que acabo de iniciar. Perfecto, entonces ahí se dirige directamente a mi plataforma de agendar citas gratuitas que tengo configurado con Google Workspace. Hasta ahora el usuario solamente debe elegir la fecha, la hora y el proceso estaría completado. Perfecto, volvemos entonces aquí a la pantalla del computador. Como pueden ver, funciona todo correctamente desde nuestro teléfono y acá en la vista previa también podemos probar cómo está funcionando nuestro mensaje. Te dejo las dos opciones que pueden ser de utilidad, aquí lo muestra bien, hay que revisar a veces por qué esto sucede, pero generalmente es rara vez que pasa. Conocer los servicios, ya sabemos que nos lanza directamente los servicios establecidos y WhatsApp y agenda. Vamos a verlo de nuevo, apretamos acá. Y la última es el WhatsApp, por supuesto, que nos tira directamente a esta forma para poder ir a WhatsApp a enviar el mensaje que nosotros hayamos predeterminado. Y de esta forma, Navegante, tenemos creado nuestro primer flujo de trabajo con categorización, con mensajes de automatizados de servicio, con el link directo a nuestro WhatsApp para que no perdernos ninguna oportunidad de negocio y, por supuesto, con todas las herramientas gratuitas que nos ofrece tanto sea Instagram, WhatsApp y ManyChat. Si quieres aprender más de estos tipos de videos, si quieres seguir aprendiendo habilidades digitales que puedes aplicar directamente en el desarrollo de tu marca, dale like y comparte este video porque me ayuda bastante con esa simple acción. Así que agradecido por tu tiempo, vamos a seguir revisando unas cositas antes de concluir para terminar esta clase de ManyChat y automatización de mensajes para dirigir potenciales clientes a WhatsApp. Comentaba hace un momento, ya tenemos las etiquetas que nosotros hemos creado, aquí las puedes ver, las que creamos en acciones. Dio clic en agendar cita, fui yo, estamos probando esta nueva herramienta que estamos utilizando en nuestros perfiles de Instagram. Así que a trabajar, a repasar, a volver a ver y revisar el video porque es súper sencillo y rápido que lo puedes realizar. Si no te sientes cómodo con la plataforma, si te pierdes, si no sabes cómo, ponte en contacto conmigo, te dejo los links de todo lo que utilizamos en la descripción y por supuesto puedes agendar una asesoría gratis conmigo inmediatamente o contactarme por WhatsApp para poder ver los servicios que tengo preparados para ti y tu marca. Perfecto, entonces ya activamos y probamos nuestro flujo. Siempre es buena idea probarlo para asegurarnos de que funcione correctamente, que es lo que estábamos haciendo recién. Prueba cómo funciona en el preview, prueba cómo funciona desde otro teléfono, si los mensajes se envían de forma correcta. Quizás hay que acortarlo un poco o darle menos separación, hay que ir probando. Activar el flujo, una vez que hemos probado el flujo y todo funciona correctamente, es momento de activarlo. Ya sabes, tienes que revisar todo, tienes que estar. Si construyes un flujo que va a llamar a otro flujo, el otro también tiene que estar activado para que pueda funcionar. Y el monitoreo y mejora va a venir con el tiempo a medida que nos vayamos sintiendo cada día más cómodos con la plataforma y los flujos que vayamos construyendo. Eso es todo, Navegantes. Ahora tienes una herramienta poderosa para convertir tus seguidores de Instagram en clientes activos a través de WhatsApp. Si te gustó este tutorial, no olvides suscribirte para más contenido y compartirlo con otros emprendedores para que también puedan acceder a esta tecnología que nos va a ayudar a facilitar todos los procesos de atención al cliente. Puedes establecer un sistema casi semiautomático de atención al cliente directamente utilizando tus redes sociales. Podemos integrar inmediatamente Instagram, Messenger, Telegram de forma muy sencilla.
y que ya tienes todas las herramientas para poder construir tu primer flujo de automatización en ManyChat. Manos a la obra, recuerda que cada pequeño paso que tomes para hacer tu meta, sigue innovando y buscando maneras de conectar con tu audiencia. Tú puedes lograrlo. Muchas gracias por tu atención, navegante. Suscríbete, dale like y comparte. Nos vemos en otro video. Chau, chau.